Celebrar que hemos llegado a los 1000 mochuelicos, que es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. En Twitter os puse una serie de opciones para saber qué queréis por los 1000 mochuelicos. Y un amiguico mío, Dani, gracias, me dijo que enseñara toda mi colección de videojuegos, ¿no? Entonces, desde que nací hasta ahora. Así que eso vamos a hacer. ¡Vamos allá! Bueno, os voy a ir hablando un poco resumidamente de cada consola, ¿vale? Lo hago así porque son cajotas y yo soy muy pequeñica y no puedo. Bueno, con esto sí. Empezamos con la Super Nintendo, como veis está hecha mierda. Estos pegotes no es que sea... O sea, es mierda, pero... o sea, es mierda, pero que no se va, coño. ¿Sabes? O sea, no se va. Yo le he estado dando y no se va. No ha estado muy bien cuidada, para qué mentirnos. No, su caja no existe. Y como mucho ya sabéis que estoy cansada de repetirme, que yo tuve la Nintendo en su día, pero mi madre hizo un trueque. De hecho, aún conservo esto, que creo que no es ni de Nintendo, creo que es marca La Pava. Conservo los dos mandos, el otro está aquí. La verdad es que estoy muy contenta de conservarla porque es una consolaza. Y aquí está la famosa Atari 2600, que es con la que ya nací y estaba ya la consola. Conservo muy, muy poquito. Lo tengo metido en esta caja churrimangui. Estos son los mandos. Mis padres compraban muchos mandos. Y conservo estos juegos, que no, es que ya ni me acuerdo. Esto es la maravilla de todos los siglos. El Nintendo también tenía una parecida y jugaba muchos juegos de 32 en uno. Y luego tenía este. Que yo sepa, estos, pues si se enfoca ahora, estos son los juegos que conserva la Atari. Y nada, gracias papas. Gracias papas por tener esta consola. Os enseño la caja así porque pesa un cojón de mono y no puedo con ella. Aquí tengo la Xbox 360. Es la primera vez que tengo una consola de Microsoft. Más bien se la compraron a mi hermano. Yo simplemente la quería por... ¡El Resident Evil! ¡El 5! Soy muy fan de los Resident Evil y... Vamos, yo de esta consola he jugado a este y poco más. O sea, la enseño por enseñar, pero vaya que no. Bueno, ahora os voy a enseñar lo mejor del mundo. O sea, esto es lo más triste que vais a ver en vuestra vida. Un mando de la PlayStation 1 con el manual de instrucciones. Esto es lo único que conservo. La consola cogió paticas y se fue a la puta. O sea, a día de hoy no sé dónde coño está la puta consola. Es lo único que conservo. Esto es para coger depresión. Esa consola debe decir que la tenía pirateada. O sea, ¿quién no pirateaba en esa época? Pues yo tenía todos los juegos bajados. En serio, con su carátula estopros, ¿eh? Luego os lo enseñaré. Y entonces cuando perdí la consola, dije, ¡ah, yo no puedo jugar a nada! Entonces... Aquí está la PlayStation 2. Bueno, siguiente consola que me dio aquí a hablar y no me has venido a hablar de mi libro. Más bien, de mi colección. Bueno, aquí conservo lo más único que parió la tierra, madre. Aquí tengo mi GameCube preciosa. Aquí está. Aquí hay una parte, ¿no? La otra consola está ahí arriba. ¡Qué preciosidad! Con el nuevo Sunshine, juegazo. De aquí en adelante conservo todas las cajas. De aquí para atrás, ni una. Como habéis podido comprobar con la Super Nintendo y con la 64. Y ahora viene mi consola favorita. Por favor. Es que tengo que quitarla. Nintendo 64. La amo, la adoro. Me lo como todo. O sea, es que me encanta esta consola. Para mí, la mejor de Nintendo. Y los mandos, bueno, tengo este verde, este gris, el azul y este verde así, transparente. Esto me está enseñando cansa. La próxima consola que tengo es esta, que esta yo creo que han sido de las más vendidas de Nintendo, o sea, ahora es la Switch, pero en la época de Wii lo petaba, o sea, esto lo tenía todo el mundo. ¡Siguiente! Y ahora viene la niña de mis ojos, que me la compré creo que hace cerca de 3 años y me dio un dolor intenso al saber que Nintendo lo había matado. O sea, me sentó como el puto culo haberme dejado 300 euros para que al año de tenerla dijera ¡no, es que ya está, puta mierda! Me jodió viva.
esta es la consolita. Ay, la quiero mucho y me da mucha pena. Nadie ha sabido comprenderla. Es una muy buena consola a pesar de las mierdas que dice la gente. A mí me encanta, me encanta, me encanta el catálogo. Tiene poco, pero de calidad. Sacaron el especial Wind Waker y no me pude resistir. Dije, necesito ese mando. Ay, qué precioso. Es que es precioso. Igual hay un poco de mierda, ¿no? Pero son dialaicas, no pasa nada. Pero mira, qué bonito, por favor. Bueno, ahí está el móvil. Hola. Ahora es el turno de la Game Boy Advance SP Kid Edition. ¡Kid Edition! Y ya ves tú que es una gilipollez. Yo quería una normal y corriente. Creo que había una de Zelda. Me cago en la puta de Zelda. Pues mi padre dijo, no, esta que te chicas. Y nada, me regalaron este con el Pokémon Ruby. Y después de haberme comprado la Game Boy Advance SP Kid Edition, pues llegó el turno de mi hermano. Quería pues una consolica para él. Y mis padres le regalaron la DS, la antigua. Fijaros que aún pone Centro Mail. Fíjate, todo churrimangui, todo el precio. Al día de hoy está súper reventa. Yo no la llegué a tocar. Yo me compré la mía propia. Esta es la mía propia. La Game Boy Advance SP. USP. Y esta es mi consola, la Game Boy Advance. Estoy gilipollas perdida, tío. O sea. Y luego pasaron los años. Sacaron la 3DS. Y yo dije, no. Porque conozco a Nintendo, quiero una buena, una XL y a poder ser edición limitada, pues yo soy de edición limitada para todo. Pues esta es la que pude conseguir. Yo quería en verdad la de Pikachu, pero dije tarde. Entonces, pues me compré la de Luigi, que me encanta este personaje a pesar de que lo odio en Mario Kart en Super Nintendo, porque ahí es muy orejón y me hace la vida imposible. ¡Oh, sí, nena, encima! Pero, de verdad, es de mis personajes favoritos, aunque os cueste creerlo. Y ahora llega la penúltima consola. Ya me está costando hasta hablar y todo. ¿Qué tal la edición limitada? La siguiente consola es de lo más esperado que yo quería, porque yo quería, ya sabéis muchos que mi Zelda favorito es el Majora, y yo tenía mi sueño de tener una puta consola de Nintendo 3DS versión Majora. Entonces, pues no pudo ser y yo me compré la de Luigi. Pero al año, al puto año de comprarme la de Luigi, salió... ¡Salió! Y ahí estaba yo comprando. ¡Cash! ¡Ay, me encanta! Esta consola actualmente es de mi hermano, porque yo ya... Por desgracia, tengo esta, pero bueno, se la robo. Bueno, la penúltima consola que se me ha olvidado, ¿cómo he podido olvidarme esta consola? La Game Boy Color. La Game Boy Color fue mi primera consola portable de Nintendo. Yo no tuve la Game Boy original, pero tuve la Game Boy Color amarilla, porque me encanta el color amarillo. A decir verdad, voy a contar una historia así un poco súper rápida. La Game Boy Color cogió paticas en un verano, no me acuerdo por qué, me la churrimanguearon, pienso yo, y tuve que ir por eBay a comprarme una. Todo se me pierde. Como podéis ver, es amarilla y conseguí otra idéntica amarilla a la mía, porque yo quería la amarilla. No sé, me encanta el amarillo. Y ya por último, espero que no se me olvide nada, porque yo tengo la cabeza muy loca. La última adquisición fue la Nintendo Mini de Nintendo. O sea, ofate, que es que me repito más que el ajo. Bueno, ya habéis visto el unboxing que hice en el canal. Y próximamente me compraré la Super Nintendo. O sea que... Espero próximamente tener la Switch. Por favor, que la necesito. Hola, sí, soy cutre. Lo estoy grabando justo cuando estoy haciendo el unboxing de la Super Nintendo. Hola, amiga del futuro. Sí, soy yo, la del unboxing. ¿Y por qué me instrumento en este vídeo? Pues porque ya tengo la Switch y esto tendrá que estar en el vídeo recopilatorio de los 1000 suscriptores. Y nada, eso, lo tengo. Y este es el primer juego que tengo de la Switch. Regalazo que me han hecho, señores. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bueno, voy a enseñar ahora todos los juegos de DS, ¿vale? Tengo aquí apilada toda la torre de DS, tampoco son tantos, pero bueno. Children of Mana, Pokémon Oro, Mario Luigi Partnerstein. Este juego, ¿quién no lo ha tenido? ¿Quién no lo ha tenido? Super Princess Peach, juegazo, juegazo. El Draw Life, no me gusta una mierda, lo tengo por tener, pero una mierda. Pokémon Perla, Nintendo, Mario Basketball, Snowball Kids, que me encanta. Más bien me gusta más el de la 64, este es un poco... mierdecita. ¡Ay! ¡Que se me cae todo! ¡Ay, que se me cae todo! Pokémon Mundo Misterioso. ¡Misterioso! Pokémon Mundo Misterioso. ¿Pero qué me pasa con el mundo misterioso, tío? Pokémon Mundo Misterioso. Ahora sí.
Super Mario 64 DS, Zelda Phantom, Mario Kart DS, Yoshi Island DS, me encanta. My Sims, Animal Crossing, Mario y Luigi, El viaje al centro de Bowser, que tenemos el Pokémon Plata. Y aquí mi colección de Layton DS. He de decir que me falta uno porque se lo dejaba mi primo en la caja de Pandora. Pero mirad, mirad qué monos. Os dejaré por aquí si me acuerdo, o por aquí, no sé, las fotos completas de todos los Layton. Y creo que no se me olvida ningún juego de DS. Tengo un regalo que me muero, ¿eh? Porque tengo que desmontar todo el tinglado que tengo repartido por toda mi casa. Y encima hace una calor que te cagas. Voy a enseñar lo poco que conservo de los juegos de la Super Nintendo. Yo tenía más, pero es que no sé dónde están. No sé si es que mis padres, yo creo que lo tiran toda la puta basura porque no es normal. No conservo casi nada. Lo poco que conservo es Spider-Man, el Robocop y mi Castlevania favorito, el 4. Ahora pasamos con la colección de juegos de Wii U. No tengo demasiado, pero bueno. El último juego que he comprado para la Wii U: Animal Crossing, aún sin desprecintar, Mario Party 10, Donkey Kong Country, Resident Evil Revelations, Wii Fit, Splatoon, juegazo, el Zombie U, que no voy a seguir porque me muero, y Hyrule Warriors. Todo lo que tengo aquí: Capitán Toad, Mario 3D World, Mario Kart 8, Yoshi's Woolly World en Nintendo Land. Aquí el Wii Party U, pero Mario me lo compré por el mando. La edición limitada del Project Zero, el Bayonetta, digo, el Bayonetta. La edición limitada de Xenoblade, Super Mario Bros. U, el Tanque Tanque Tanque, el Zelda Twilight, Super Mario Maker, esta puta mierda que la compró mi madre, Assassin's Creed 3, Wayne y Wario y Super Mario Bros. Y me falta por enseñar el Sonic Lost World, que lo tiene también mi primo. Lo que hay. Pues los juegos que tengo en Wii U ahora mismo son el SteamWorld, que está metido dentro, el Shovel Knight, el Hades, el Sandtile, Pikmin 3, el Lone Survivor, el Legend of Zelda Wind Waker, como no, el Tokitori, el Mario vs Donkey Kong Stars, Chill on Life, que me encantó ese juego, y el Monster Hunter 3. ¡Ella está! ¡Ella está! Bueno, y ahora toca los juegos de GameCube, que tiene unos juegazos súper chulos. Sonic Adventure 2, Final Fantasy Crystal Chronicles, Mario Party 7, Mario Party 6, Mario Party 5, Pokémon XD, Los Increíbles, todo reventado, Sonic Hero, Mario Kart, el Mario Next Dancing, Pokémon Channel, Pokémon Coliseum, Zelda Wind Waker, Resident Evil 2, Zelda Collector, Resident Evil 0, el Code Verónica X, el Resident Evil 4, el Luigi's Mansion, que me lo compré en el 6 de segunda mano, Mario Party 4, es de mis favoritos, y el Wario, que yo soy muy fan de estos juegos de Wario tan locos, y es que me flipan. Así, también he de decir que conservo la cajita del Mario Party 6 con su micrófono, para poder tú jugar la mar de bien. Y también conservo esta cajita que está ya revenida del mando inalámbrico de GameCube. Oh, ¿en serio? ¿Esto cansa? ¿Empieza con alegría? Estoy sudando. Es que se me pega todo. O sea, es que no lo estás apreciando, pero uf, tengo los pelos. Mira, mira, se me ondulan muchísimo. Empieza con el pelo bonico y se me ha estropeado todo. Y ahora vamos a por juegos de PlayStation. Como ya sabéis, lo he dicho antes, lo tenía todo pirateado y guardo muy pocos originales. Y tengo el Oddworld. Venga, el de la moto. Venga, el siguiente también. Oddworld, me falta el otro porque es que vale más caro que el diablo el otro. El Medieval 1, quiero conseguir el 2 porque también vale súper caro. Está revenido, pero Harry Potter, porque mi hermano era muy fan de Harry Potter. Por eso tengo otro también. Y este juego me encantaba, el Theme Park. ¡Oh, me encanta, me encanta! Y el de bichos, este es que los juegos de Disney, en serio, eran una pasada, una pasada. Ya os voy a enseñar dos juegos pirata de la PlayStation 1. Mira, mirad lo bien apañadico que lo tenía todo. Párate, If. Vale, que esto, encontrarlo ahora es súper difícil. Mirar, mirar qué bien estaba todo. O sea, es que lo tenía todo perfecto. También tenía aquí el Pandemium. No sé, muchos juegos. Y no puedo jugarlo. Ya empezamos con Wii. SmackDown, Monopoly, Mario Kart, Wii Sport, Tyson Symphony, el Wi-Fi, Rayman, Mario y Sony y los Juegos Olímpicos, Resident Evil, Remas Bros Brawl, Resident Evil, Zelda Twilight, otro Resident Evil, el Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country versión Select, el Mario Galaxy, el Mario Party 8, y aquí tenemos el Zelda, que me encanta el mando, el Pikmin, y Mario 25 aniversario, me encanta.
Y aquí guardo los juegos de Game Boy Advance, que algunos son de mi primo y otros son míos. Bueno, voy a hacer un plano subjetivo de los juegos de Game Boy Advance porque el que grabé está mal grabado por el puto sol. Así que rápidamente os digo, el Super Mario World 2, el Mario Luigi, el Zelda Miniscap, el Wolf of Mana, el Ruby, el Fire Emblem, el Country 2, el Skater, el Bomberman, el Esmeralda, que es el de mi hermano, el Ice Climber, el Yu-Gi-Oh! Y el Zafiro. Lo que conservo en cajas de la Game Boy Advance es Rojo Fuego, Pokémon Rubí y bueno, el único juego que conservo de Game Boy, el Pokémon Amarillo, mi primer Pokémon. Fíjate, 4.200 peseticas, loco. Perdonad, pero me he hecho aquí un kiki porque es que estoy... que no puedo más, o sea, es que estoy sudando. Vamos a seguir con juegos de la 3DS. Yoshi's New Island, Puzzle Dragon, Animal Crossing, Mario Kart 7, Fantasy Life, Fire Emblem Awakening, el Zelda Triforce, Zelda Ocarina of Time, Pokémon Luna, el Pokémon Sol, Pokémon Y, Pokémon X, el Kingdom Hearts, el Castlevania, Arts Academy, Tomodachi Life, el Paper Mario, el Zelda Majora's con la edición especial de Zelda, o sea, Zelda per tutti para todo el mundo. Ah, se me olvidaba sacar el Fire Emblem Fates. También tenemos el 8S, más bien son de mi hermano, no son míos. Y el 8S no lo enseño porque lo tiene también mi primo. Y con la máscara, que me falta el de Asalanti. He de decir que me faltan muchos más de 3DS. Pero esto es todo lo que tengo por ahora. Y bueno, por aquí os dejo parte de la colección que he ido adquiriendo de 3DS. Aquí os dejo una actualización bastante preciosa. Con mención especial de mi querido Jack Acoplao, que me regaló desinteresadamente el Layton que me faltaba. Gracias. Y dentro de la consola tengo el Zelda Within Worlds, que se me había olvidado decirlo. Creo que no me dejo ninguno más. Decir que se me ha olvidado que tenía el Miitopia y el Bravely Default. Los tenía en otro lado. Y mirad a quién tengo aquí. A Toulouse. Diles hola a los mochuelicos. Dile hola a los mochuelos. Déjame en paz, humana, y aliméntame. Hola, mochuelo. Ayuda. Hola, soy Toulouse, mi amor. Bueno, ya me he vuelto a peinar, a ser una persona decente ya. Aún así sigue haciendo calor, ¿eh? No quiero que se me haga muy largo el vídeo, pero es que tengo tanto que no... Y ahora continuamos con juegos de PlayStation 2. Phantasy Star, Tekken Tag, Metal Gear Solid, el Kingdom Hearts, el Final Fantasy, Dark Chronic, el Virtual Fighter... Y el Kingdom Hearts 2 lo tenemos también, pero lo tiene también mi primo. Así que no os lo puedo enseñar tampoco. De PlayStation 2 tampoco es que tengamos mucho, porque mi primo es el que más va comprando. Y si él lo tiene, ¿para qué lo voy a comprar yo? Pues eso. Xbox. El Banjo-Kazooie, el Bayonetta, el Resident Evil, el B-Movie, el Halo, los Silent Hill, Spyro, Final Fantasy, otro Final Fantasy, Halo, Halo y más Halo. Los Halos son de mi hermano, super mega fan de Halo. También tenemos el Resident Evil 6, pero como yo lo dejo todo siempre, pues no lo puedo enseñar. Vamos a pasar ahora a Fuses, que lo tengo todo. Mira, aquí tengo ya spoiler. Nintendo 64. Madre mía, qué habitación de mierda que estoy haciendo con la tontería del vídeo. Vamos a pasar a juegos de Game Boy. El Dr. Mario, el Kirby, Pokémon, Zelda. Y aquí en su super mochilita tengo más Pokémon. Aquí yo soy una avariciosa de mierda. ¡Chan! O sea, os he dicho que me encanta Pokémon Amarillo, ¿no verdad? Y ahora para finalizar, no sé cuánto va a durar este vídeo. Voy a pasar por los juegos de la Nintendo 64. Lo voy a hacer en plan general para no estar aquí y hacerlo más rápido. Bueno, os enseño, como os he dicho antes, los juegos por aquí. El Bomberman 64, el Banjo-Kazooie, el 2 no lo tengo por desgracia. El Sting, el Tonic, el Mario 64, que está ya un poco rechichivado. Star Wars Racer, Snowball Skid, que este juego me flipa muchísimo. El Donkey Kong 64, el Diddy Kong Racing me encanta muchísimo. Luego está el Bumble, el 007, que este es un juegazo. Aquí tenemos el Mario 64, anda que no le da yo, madre mía, qué horas de vicio. El Zelda Majora's Mask, cómo no, qué precioso eres. Y por aquí tenemos el Centre Tour Tennis, que este juego de verdad me encanta. El Mario Party 1 y el Pokémon Snap. La mayoría de los juegos los comparto con mi primo, o sea, que él tiene otra parte. Así que con la suya y con la mía las juntamos y tenemos una colección de la hostia. Y estas son las únicas cajas que conservo. Estas dos son del videoclub, cuando yo los alquilaba. Fíjate. 11 euros, güey. De la época de cuando se podía alquilar, cuidado. La caja de Majora no la encuentro, pero está. No os preocupéis.
Bueno, pues esta es toda mi colección. Espero que os haya gustado. Es más o menos lo que he podido recopilar. He dejado la casa hecha un cristo. Pero un cristo, ¿ah, tengo yo qué? Dejadme en los comentarios si tenéis algunos juegos, los que no tengo, que me faltan muchísimos, lo sé. Sé que me faltan muchos juegos, pero poco a poco. Y nada, si os ha gustado, ya sé lo que tenéis que hacer. Manica arriba, y si no, manica al culo. Nos vemos en el próximo episodio.